El viaje. Bien, gracias. Pues solo queda firmar esto y ya está todo. Tranquila, Ana, todo va a salir bien. ¿Y si no sé hacerlo? Pues aprendes, como todos. Pero esto es distinto. Solo en los detalles. Esto es algo bueno. Y de algo tan bueno, con esfuerzo y mucha paciencia, estoy seguro que sale algo mejor. Estoy bien. Estás preciosa. Te vas a encantar. Adelante. Hola, Luis. Esta es Ana. Ya te hemos hablado de ella. ¿Lo recuerdas? ¿No quieres darle un beso? No importa, sí, vamos a tener tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu conejito? Ya verás, te va a encantar la casa. Está en un sitio precioso y hay un montón de árboles, de parques para jugar. ¿Te gustan los pajaritos? Ahí hay un montón de pajaritos y son preciosos, de muchos colores. ¿Te pongo música? Sí, música. Ya verás cuántas cosas tengo para ti. ¿Te gusta? ¿No? Pero mira cuántas cosas tienes aquí. Mira. ¿Te gusta el fútbol? Igual te gusta más el baloncesto. Esto es de baloncesto, ¿verdad? Toma, cógela. Mira qué casita, cómo mola. Ven dentro. Mira, Luis, ven. Ven, puedes entrar dentro, ven. ¿Te gusta la pizza?
¿Quieres que te cuente un cuento? Me he aprendido un montón, ¿eh? Me sé uno de un conejito. ¿Dónde está? A ver, con tranquilidad y paciencia, por favor. Pero si llevamos años queriendo tener un nieto. ¿Más paciencia que eso? Le he traído mi tarta de manzana, ya verás. ¡Luisito! Papá. ¡Ya han llegado los abuelos! ¿Dónde está mi niño bonito? ¿Qué están aquí tus abuelos? Ven a darnos un besito, cariño. ¿Y a este qué le pasa? Papá, ya he dicho que hay que tener paciencia. Pues le hemos traído un montón de regalos y de globos y cosas. Y el álbum de fotos de la familia para que se vaya familiarizando con sus tíos y con sus primos. Mira, esta es la tía Pili. Papá, por favor, por favor. ¿Y si le cantamos la canción del gallo Kiriki? No. ¿A ti te cantaba de pequeña, cariño? Canciones no, por favor, mamá. ¡Qué kiriki! Ya viene el gallo Kiriki, ya viene el kikiriki. ¡Qué kiriki! Ya viene el gallo Kiriki, ya viene el kikiriki. ¡Qué kiriki! Ya viene por aquí. Ya viene por aquí. Ya viene el kikiriki. ¡Qué kiriki! Os lo dije. Hija, yo qué sé, el gallo Kiriki siempre ha dado buenos resultados. Y la tarta te ha salido riquísima. Yo sé que no le he puesto canela, porque a los niños a veces esas cosas no... Pero ya ves. ¿Y no lo puedes cambiar? Mamá. No sé, que te den uno un poquito más simpático. O por un chino, que son súper inteligentes y te puedes descojonar con ellos. Hija mía, no sé qué tocar a nosotros, el más oso. No me estáis ayudando nada. Ana, cariño, ¿por qué no le llevas a conocer tu trabajo? Seguro que le gusta todo aquello. Pues aquí es donde trabajo. ¿Has visto qué bien huele? Es café. Utilizamos el café para crear un abono que ayuda a que el arroz crezca mucho. Y luego ese arroz lo metemos en unos sacos y lo llevan esos camiones de allí a la gente que más lo necesita. Y así ellos pueden comer mejor y hacerse paellas y cosas ricas. Todo esto requiere mucha paciencia, muchísimo. Pero es algo bueno. Y de algo bueno, seguro que sale algo mejor. ¿No crees? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, jefa. ¿Qué tal, campeón? ¿Has visto qué sitio más bonito? Aquí tu madre es la jefa de todo esto. Qué suerte tienes, ¿eh? Bueno, voy a por otra carga para una entrega. Muy bien. Nos vemos en el almacén. Sí, ahora vamos para allá. Hasta luego. Chao. ¿Luis? ¿Luis? ¿Luis?
¡Luis! 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 ¡Anda! ¿Se puede saber por qué me haces esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Dime. Yo sé que no soy una buena madre, lo sé. No sé cocinar, no sé cómo hablarte, no sé decirte las cosas que dicen las madres. Pero lo intento. El problema es que tú no me dejas. Yo quiero ser tu mamá, pero tú no quieres que lo sea. Y tampoco es fácil para mí. ¿O te crees que es fácil adoptar un niño que no habla, que no come, que no le gusta nada? Es que no quiere que me adoptes. ¿Y se puede saber por qué? Porque quiero adoptarte yo a ti. ¿Cómo? Me gustas como mamá. ¿De verdad? Sí, pero no quiero que me adoptes. Quiero adoptarte yo a ti. Y volver donde vivía antes. ¿Quieres venir conmigo? Sí, claro que quiero. Ya verás cómo te gusta la ciudad. Está en un lugar precioso, lleno de edificios y parques para jugar. ¿Te gustan los ascensores? Sí. Porque allí hay muchísimos. Y autobuses y coches de todos los colores. Es precioso. Seguro que te encanta. Bueno, ¿y qué te parece ir al parque de atracciones? ¿O al zoo? ¿Y al cine? ¿Ponemos música? Vale.